Bueno, iba sonando su única diferencia, canción incluida en el disco No Lo Sé, Suerte Quizás, como decíamos, años 2011, recientemente reeditado por Ediciones Insolubles en CD, ¿no? Este hermoso disco que había quedado allí como inédito, ¿es así, querido Miguel Zabaleta? Hola, ¿cómo estás? Y la verdad que sí, porque estuvo también en uno de estos sellos fantasmas que ahora cualquier flaco crea, porque ahora hacer un sello cualquiera lo hace. Entonces, algunos hicieron sellos y a la gente que quería editar sus cosas se los editan. En realidad la gente que lo quiere editar podría editarlo ellos mismos, pero bueno, lo tuve en uno de estos sellos fantasmas 3 años y es lo mismo que si no hubiera estado. Claro. Eso era las, digamos, las en una de esas plataforma, ¿viste? Sí. Pero ahora sale en CD y luego en vinilo. ¿Qué tal? Ah, mirá vos. Gran noticia esa, la verdad que sí. Y sí, a mí la verdad que yo nunca, nunca dejé de extrañar yo no te digo al CD, al cassette y al disco. Claro. No los dejé de extrañar jamás. La cosa digital a mí me parece, buah, que sea, de hecho, el ser humano tendría que haber frenado antes de la revolución industrial. Pero bueno, ya que estamos metidos en esta, prefiero el cassette que ir con un cuadradito y poner 200 millones de canciones que no, ya no se saben quién es ni dónde claro. Está. Es todo muy raro, muy feo para mí. Aparte, trabajar el tema de la gráfica, ¿no? Me parece que este disco hasta ya tenías trabajada la gráfica. Me parece haberla vista allá por 2011. Creo que es la misma que se va a usar, se usa ahora para la edición esta, ¿no? Por supuesto. Y sí, antes yo cuando era chico me compraba un disco y mientras lo escuchaba miraba la tapa, miraba los dibujos, quién tocaba, todo era parte de la obra de alguna manera. Si no, hubieran hecho una tapa de pizza y listo, pero no, era... Y de pronto se convirtió en un objeto chiquitito, o sea, no me dice nada, ni sabés quién canta. Y encima la sonoridad del MP3... no es la misma que la vinilo, que es muy superior la vinilo. Claro. Bueno, y estas canciones, algunas iban a formar parte del último, del sexto disco de Suéter, y terminaste de darle formas. O sea que es una colección de canciones que, no sé, tienen por ahí sentimientos muy fuertes para vos, ¿no? Y la verdad que sí, porque hay un par que sí, porque da la casualidad que escribo una canción y después me sucede lo que le sucede al protagonista de la canción. Porque claro. Rara vez hablo en primera persona, generalmente hablo en tercera persona. Uh-huh. O sea, pero a la vez me termina sucediendo eso a mí. Y lo loco es que, claro, este iba a ser un disco de Suéter. Sí. Pero volví a ver, vi los síntomas de los problemas que teníamos internos en Suéter y vi que habían pasado 2 años y no se solucionaban. Entonces, muchachos, ¿cuánto cuesta su trabajo? Claro. Y le pagué a todos y lo hice solista. Uh-huh. Bien, buenísimo. Bueno, y este disco que apareció ahí en 2011, como decimos, tiene estas canciones. Bueno, decías este tema que terminó siendo un homenaje, me imagino que te referías a tema para Gus, ¿no? Tu compañero histórico ahí en Suéter, el bajista de Suéter. Exacto, mi querido amigo Gus, que Dios o quien sea lo tenga donde él se merece, que es en el mejor lugar que se puede estar. Bueno, y aparte hay dos canciones que hacen referencia al norte, ¿no? Allí hay un vínculo muy fuerte con Salta, ¿no? Esa canción, acá ha sonado bastante, hace varios años que la veníamos pasando, la rescatamos cuando se había subido a los blogs, y es una hermosa canción, y hay otra también que menciona el norte, ¿no? Claro, el Marangantú, claro, sí. Todos mis amigos de la Caldera que lo vieron pasar al Marangantú. Mirá. Y ahí me pasó los nombres. Bueno, Cucho, Pucho, Acuchi, Pucho, Pirata, Davicho, Sachera, Foforito, y no sé si nombro alguno más. ¿Tus padres eran de Salta, Miguel? Sí. Bien. ¿Y volvés para allá? ¿Vas de vez en cuando? Sí, ahora mi sobrino va a ir y va a alquilar la casa de donde yo veraneé toda mi vida, que pertenece a una hermana mía, uh-huh. Y él me invita a ir, a volver a la casa donde yo veraneé toda mi vida y que en realidad es mi único recuerdo lindo de infancia, sucede ahí en Salta, porque yo acá en invierno, más allá de que estaba con mis amigos los fines de semana, vivía en medio de la ciudad, claro. Iba a la mañana y a la tarde al colegio, viste, que era lo que siempre odié más en la existencia, y
bueno, no era vida eso, era una porquería estar acá y ir al colegio. Y como era pésimo alumno, siempre estaba en problemas. Era un plomo. En Salta se acababan los problemas. Se agarraba mi bicicleta y chao. Y ahí para mí, Salta es mi infancia. Y en inglés dijo, uno es de donde pasó su infancia. Claro, la verdad que sí. Bueno, se te cumple un poco lo que escribiste en esta canción hermosísima, ¿no? Que es Vuelvo a Salta, ahí con tanta nostalgia, se te va a cumplir al poder tener esta casa allí en tus pagos natales. Así es. Yo igual nací acá en Buenos Aires, pero yo voy caminando allá por Salta y aparece un primo mío, después aparece otro primo, un tío, un sobrino. Es una cantidad de parientes y, qué sé yo, no me considero ni salteño ni porteño, solo un ser humano, pero digamos, mi infancia fue ahí en la Caldera. Tuviste muchos músicos que colaboraron en este disco, ¿no? Pero ¿cómo fue ahí el laburo de Palo Pandolfo, que bueno, también canta y participa ahí en Maragantú? Y Palito, un verdadero poeta, y no lo digo por mucha gente más en este mundo, ¿eh? Uh-huh. No hay OPA que no se autoconsidere poeta, y en este caso, Palito, que no hablaba de eso, era un poeta. Y yo le tomé mucho afecto, y por eso lo llamé a que cante y canta, hace el sintetizador de bajo costo en el Maragantú, o sea, es él haciendo... Entonces, yo creo que ni sabía que lo estábamos grabando. Claro. Y me pareció genial. Y me encantó mi disco, y eso para mí fue un honor. Eso, estaba como totalmente emocionado diciéndomelo, y te juro que para mí fue un gran honor, porque no es lo mismo que te saluden la calle, maestro, ni sabe bien quién sos, cree que sos Maglietto, qué sé yo. Claro. A que venga alguien a quien vos respetás realmente, alguien que te gusta lo que hace, realmente que lo tenés en gran estima artística, en gran, y te digan cosas, es lo mejor. Es lo mejor, digamos, dentro de lo que es el mundo material de la música, ¿no? La música, en realidad, es ya de por sí sola paga la situación. Todo lo demás es cartón pintado. Bueno, salvo la plata, que tampoco es algo que yo haya logrado mucho hacer con la música, pero digo, las cosas, eso no es importante. Pero sí, para mí sí lo es, si alguien que yo respeto y quiero se emociona. Yo digo, no lo hago para eso, porque yo no hago los temas pensando en otros. Porque yo le digo a la gente que hace temas ya de entrada pensando en su recepción, le digo, sé mi música, porque eso no, ya nace herido. No podés hacer música pensando en que le guste a una entelequia que vos armás en tu cabeza, una construcción que es el público. Es verdad que los productores pueden saber más lo que sucede en la cabeza del público, porque en realidad la mayoría son público, no son artistas. Entonces por eso también los videos terminan siendo de todas minas en bolas en una pileta y todo tomando drinks, porque es el sueño de los productores. Pero yo hace tiempo que ya no me importa mucho nada de todo esto. La fama, prefiero el prestigio. Plata, nunca gané mucha y no creo que vaya a ganar el futuro tampoco. Así que lo mío pasa por un, ¿cómo te podría decir? Por un problema de autoego. Bueno, dos veces la misma redundancia. Un problema de ego. Yo quiero sentir que soy un artista. Yo quiero lograr ser un artista. No cualquiera es un artista, por lo menos a mi mirada. Y yo quiero eso. Bien. Y esa sensación la tuviste ahí con el Palo, ¿no? Con esta participación, me imagino que era... ¿Sentiste eso ahí? Sentí que era un honor tener un personaje que yo respetara tanto participando con toda esa alegría, ¿no? La pérdida de dos talentos este año, porque ya se perdieron muchos más con Fontova y tanto más, como Willy Crook y Palo Pandolfo, son pérdidas muy feas. Qué bueno, Miguel, que se rescate este disco a través de Ediciones Insolubles, que puedas apoyar la difusión a través de los medios. ¿Y está previsto presentar en vivo estas canciones? ¿Pensás tocarlas? Yo siempre ya las toco en vivo hace mucho, a varias de ellas. Mira, todo esto es, ¿cómo te diría? Yo no tengo un plan de presentación. Por suerte, estoy
trabajando con un grupo de gente que tiene una gana desarrolladora y encima son fanáticos de la música. No es la típica gente con la que uno ha trabajado siempre, y en algunos casos era buenísima y en otros casos no tanto, pero estos no son típicos, porque son fans, son coleccionistas, claro. son gente loca, y tienen un entusiasmo que me contagió, porque, te repito, yo, si es por mí, me quedo tocando en mi casa todo el día, y bueno, claro. no iba a hacer más nada por editar, me importaba todo bastante poco, me sigue importando todo, no lo digo como un mérito, es algo que me molesta, que no me importen mucho las cosas, es solo esto, y los sentimientos, no hay nada más que me importe, claro. las emociones, los sentimientos y la música, especialmente música y estar tocando todo el día, todo lo demás, yo me iba a quedar así hasta el final de mis días, pero aparecía esta gente con todo este entusiasmo y dije, bueno, así te empujaron, o sea, que no quiero mis temas, porque de mis discos en las plataformas hay uno. Claro, y yo tengo hechos con Suéter y dos, porque estaba con el solista que hice con Aznar en el año 1990, lo subí ante año pasado. Tardé un poquito, sí, es verdad, tardé un poquito. Bueno. Y no hay nada mío casi en la web. Entonces dije, bueno, ok, ya que está esta gente que tiene toda esta onda, vamos para adelante. Y ya estoy por grabar ahora unos temas. Que los fui componiendo con el tiempo, siempre con la idea de que nunca nadie los iba a oír casi, por no decirte seguro, pero como seguro se lo llevaron preso, algunos de ellos van a ver la luz. Claro, buenísimo. ¿Hace mucho que no venís para Córdoba, Miguel? Sí, yo la última vez que fui a tocar, ¿cuándo fue? A mí me encanta Córdoba, que me parece la provincia. Mirá, te digo que salta la linda, Córdoba. Sí. Pega en el palo ahí. No, Córdoba es un paraíso. Es increíble. Aparte, no recuerdo que hubiera casi, te digo, aquí un lugar en mi vida que estuve una vez que no tenía ni mosquitos, ni moscas, ni. Y no estoy seguro si en algún lugar de Córdoba me sucedió eso, que era todo tan edénico, claro. que ni siquiera había los bichos de miércoles, esos que te joden cuando están tirados en alguna de esas ollas increíbles, claro. que hay cerca de Río Cuarto, de Alta Corral. Claro. No, Córdoba es impagable. Bueno, yo por eso lo creo, que yo se siente como en un país aparte. Yo pienso que Córdoba tiene como un país aparte. Porque tienen esa onda los cordobeses. Te atrae mucho Capilla del Monte también, me imagino, ¿no? Por supuesto, Britorco y toda la locura. Es una locura, pero ahí está, estoy seguro que está. Erx. ¿Y de los festivales cordobeses qué recordás? Me acuerdo que La Falda, fui en el año 83. A mí no me llevan a festivales desde el año 85, más o menos. Desde que corté mi relación con... mi mamá me la cortó él porque mi batero, haciéndose el canchero, llegó una hora y media tarde. Y yo ya venía a discutir. Yo discutí con toda la gente que no tenía que discutir y le dije las cosas que no tenía que decir a todo el mundo, que no se lo tenía que decir. Y Greenbank, pobrecito, cayó la volteada. Yo le di varias veces a Greenbank. Y Greenbank, en un momento dado, se hartó. Y cuando llegó este pibe, llegó tarde haciéndose el canchero, porque decía, siempre nos citan 3 horas antes. Claro. Hay que ir 3 horas después que te dicen. Llegó, ya teníamos que haber tocado. Fue un desastre. Entonces, nunca más me llevaron, porque todo lo que se armó después, miles de festivales, Greenbank nunca me llevó. Así que yo en Córdoba estuve. El Festival de La Falda en el año 83, al que todos me hicieron guarda con La Falda, porque te digo que es medio un infierno. Yo no sabía lo que era. Llegué y vi que a Fontova lo escupían, y el negro, como era él, estaba, les ponía el cuerpo y les cantaba en la cara a los que le escupían. Sí. Ay, el negro, qué prócer. Y yo subí con mucho respeto, y para mi sorpresa no hubieron ni un lunar alguno, ¿viste? Ni objeto, nada, nos escucharon con muy buena onda. Quizá cometí el error de tocar un tema llamado El Pecari, que tiene como una parte intermedia de jazz, que no es jazz, dura 12 compases, haciendo una especie de bueno, fantasía musical,
ahí en ese momento, no sé si es idea mía o creo haber oído algo pasó. Ahí creo, no sé, yo creo, porque yo mientras cantaba decía, ay, acá, esto no está gustando, yo creía escuchar un, y creo que estaba existiendo. Claro. Pero de cualquier manera fue una buena experiencia. Claro. No la pude revalidar porque nunca más fui, pero después me dijeron también que la falda se convirtió medio en un caos, uh-huh. y que ya al final se tiraban con barro y piedras y ya se había ido todo mucho. Y ya luego, cuando el rock argentino se convirtió como una expresión tipo cancha, sí. Ya dije, bueno, si eso era candente, no es que no hubiera ido, simplemente que no me llevaban, pero pensaba, si eso era candente, ahora debe estar claro. explosivo. Bueno. Y jazz venís tocando también, ¿no? De vez en cuando haces mucho jazz. Sí, 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 yo, qué sé yo, aunque... Para divertirme de vez en cuando despuntaba el vicio, pero no nunca demasiado, uh-huh. Nunca demasiado enloquecido, ¿viste? Claro. Recién ahora voy a poner pata en el acelerador porque hay un motivo. Si no, ya te digo, me armaba otro mate y no se dice así, ¿no? Pues no tomo mate. Bien. Bueno, me robo otro faso. Bueno, Miguel, buenísimo. Bueno, ojalá que te puedas venir pronto por Córdoba a tocar estas canciones, a visitar Capilla del Monte, acá a la ciudad, estaría buenísimo. Y por ahí te venís a la radio también a charlar acá en vivo y seguir contando y que salgan saliendo, sigan saliendo nuevas canciones, ¿no? Seguramente por ahí siempre alguna nueva debe haber. No, es que aparte yo estaba convencido, porque siempre leo la historia de compositores y todo, que después de los 40 los compositores se vienen para abajo, ¿no? Sí. No todos, la mayoría. Yo pensé que yo iba a ser fijo candidato a venirme para abajo. Sí. Y como me pasé estudiando todos estos años muchísimo, cosa que yo de chico no había hecho, sí. Yo hice todo lo que hice en el rock sin saber qué estaba haciendo y sin haber estudiado nada. Y uh-huh. después de haber hecho 20 años... Yo sí, evidentemente no me agarró eso, porque estoy haciendo música que me encanta. Claro. Y yo estaba convencido, porque en un momento dado sí, empecé a hacer canciones y me repetía y no me gustaban. Eso sería como a mitad, comienzo de los 90, un poco después, donde dije, no, yo ya está, no tengo más nada que decir musicalmente. Claro. Y ahí me puse a estudiar y a practicar para interpretar música de otros, que me encanta. Es uno de los placeres de esta vida, poder tocar melodías maravillosas que hizo Toñato. Y ahí se ve que algo se recicló en mí, y estoy en un gran momento a mi entender musical, y bueno, van a salir muchas más canciones seguramente. Bueno. Ya las hice de un montón. Buenísimo. Y ojalá a Villa Yardino, quiero ir, porque lo vi a Villa Yardino generalmente. Bien. Y ahí cerquita te queda la falda, así tenés revancha y también quizás podés cantar en la falda, está bueno. Y no, y aparte estaba ese boliche rarísimo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en el medio del campo, cerca del Yardino. ¿Cuál era? El Pungo. ¡El Pungo! Olvidado. Sí, sí. Bueno, ahí sí toqué un par de veces y me encanta. Me encanta que haya un boliche en el medio del campo. Bueno. Eso me parece genial. Bueno, Miguel, buenísimo. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá para la UTN Córdoba, Radio Universitaria, que difundimos mucho rock argentino, tus canciones de suéter, tus canciones solistas, así que seguirán sonando seguramente. Oh, te agradezco mucho y les mando un gran abrazo a todos, que la pasen muy bien y ojalá pueda ir a Córdoba pronto. Bueno, fuerte abrazo y que sigan surgiendo esas canciones. Abrazo. Gracias, querido. Suerte. Hasta luego.